Hola aprendices, bienvenidos a este video tutorial en el cual conoceremos sobre la multimedia informativa. La multimedia informativa eh, es aquella que como su misma palabra nos, nos cuenta, nos informa. Esta se utiliza a través de los medios online. Eh, algunos ejemplos de la tipología son los periódicos o las revistas que habitualmente vemos físicas. Pero que debido a la tecnología, pues ya se han convertido en medios virtuales y los vemos a través de la web de forma online. Eh, una de las características principales del sistema online de la multimedia informativa es que ésta se actualiza permanentemente. Es como cuando vemos en el periódico, eh, los periódicos ahorita que los vemos virtuales, que se actualizan minuto a minuto. Entonces esta es una de las principales características que tiene la multimedia informativa, que permite su actualización constante. A este tipo de multimedia también la conocemos como publicación electrónica y esas publicaciones electrónicas tienen determinadas características, cierto. no son los tradicionales documentos, pues aburridos, que uno ve o que se ven de forma física, sino que estos son interactivos, también pueden tener audio incorporado, música, eh, gráficos, eh, animaciones. Aunque las publicaciones digitales vienen reemplazando los métodos tradicionales como los periódicos y las revistas, pues siempre habrá personas que prefieran tenerlas físicas y no digitales. Creo que esos medios digitales es un poquito más para eh, las personas que hoy en día pues utilizamos más los medios digitales, como los jóvenes pues de, de hoy en día. Eh, este tiene una característica principal y es llegar a un mayor potencial número de consumidores. Es el caso de eh, las eh, revistas que vemos de diferentes productos, como las de ropa, las de maquillaje, diferentes productos que llegan a nosotros a través de catálogos. Vemos que estas publicaciones eh, nos llegan fácilmente y las podemos visualizar, como pueden observar en este, en este video. Estas publicaciones son de productos. En este caso de ropa y de productos de belleza, pero hay una infinidad. Digamos que también las publicaciones electrónicas pueden ser educativas, eh, que todas estas multimedias van una de la mano de la otra. Por ejemplo, una publicación electrónica es un libro que queremos eh, leer en Internet. Hay muchas personas que no les gusta leer en Internet porque se cansan más. Eh, debido pues como a, a la vista en el computador, pero hay otras personas que prefieren los libros físicos. Hay otras personas que prefieren los libros físicos. En este caso, por ejemplo, vemos un libro y este libro eh, está en forma digital, ¿cierto? Entonces es una publicación electrónica. Para nosotros hacer una publicación electrónica es muy fácil. Ustedes primero tienen que tener una cuenta en Google a través de un correo de Google y entramos a una página que se llama Ixos. Aquí les muestro cómo se entra. Para nosotros realizar publicaciones electrónicas lo podemos realizar de manera fácil. Ustedes crean el contenido en Illustrator, en Indexign o si no conocemos ninguna de estas herramientas lo podemos realizar tranquilamente en Word. Cuando hemos eh, organizado todo el contenido, convertimos a PDF. Y cuando ya tenemos nuestro PDF, ingresamos a Ixus. Ingresar a Ixus es muy fácil: se autentican con el correo electrónico o con el Facebook, también con, link, con LinkedIn y eh, con cualquiera de esos les, les da para entrar. Se autentican y aquí en esta partecita ustedes van a anexar el documento que ya crearon que tienen en PDF. Lo cargan. Esperan a que este cargue. Cuando ha cargado, ya como pueden ver aquí, se nos convierte en publicación digital porque ya la podemos ver en forma de revista. Miren, ya aquí se, de se desplaza en forma de revista y ya ustedes la pueden ver. Otros medios de publicación electrónica, entonces como les venía diciendo, son los libros, los folletos digitales, las revistas, los catálogos, las presentaciones. Esta presentación con la que iniciamos esta clase está cargada en Elixus. Entonces, al ser una presentación que se puede ver como tipo revista, se convierte en una publicación digital. Álbumes de fotos como en Flickr también son catalogados como publicaciones digitales. Bueno queridos aprendices, esto es todo en este video tutorial de publicación electrónica. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad.